pelota en la nuca que corresponde a la selección de salto. Un por Duca, uno nos esperan Casi Justicia y Juan Correa, Maldonado Nuevo, tenemos todo comestible, lácteo, perfumería, la mejor fruta, verdura. Ahí va con la pelota, salto el centro que va a caer dentro del área, la viene a buscar Rondán, puede estar el primero, cuidado, viene Fagundes también, está gol, gol, gol de salto, la pelota que va a caer cerca del área, jugaron rápido, sorprendieron a todos. Cuando decíamos que había jugado, que jugaba mejor la Valleja, se descuidaron en el fondo, en la combinación perfecta, pelota que va cerca del área. Primero la había recibido muy bien para la combinación. Estaba Maciel con Vargas. Para mi gusto fue Fagundes el de la definición. El primer gol de salto en la noche en el estadio. Grita, canta. El primer gol de la noche y del partido. Salto 1. La Valleja 0, Maciel al final, Emiliano Maciel a los 12 minutos del primer tiempo. El golazo con la cerveza negra, bien fría. Bueno, se vino arriba a salto con el primer gol. Un rebote que rebotó en el jugador de La Valleja, en Gregorio Almeida. El gato Hernández con los reflejos, pero no pudo llegar. Viene arriba a salto. El pelo Berrueta, lo pongo en el formulario. Se llamaba de la tribuna. Ahí está, viene La Valleja. El pase para Martín, viene, está gol. Fernández, gol. ¡Gol! ¡Gol! De La Valleja, Germán Fernández. La pelota que cae cerca del área. Un remate muy raro, a alguien le rebotó, lo descolocó al arquero, nada pudo hacer Carlos Regueira, y a los 8 minutos aparece Germán Fernández, pensé que era el 9 primero, Fernández no perdona, recibió esa pelota cerca del área, la mandó al fondo del arco, empató La Valleja 1, salto 1, Germán Fernández. A los 8 minutos del segundo tiempo, Néstor. Golazo como la cerveza Schneider, bien fría. Y atención porque es increíble, ¿no? En el mismo arco del primer tiempo que convirtiera salto, es en el que consigue el empate de la selección de La Valleja. Pero aparte, una réplica del primer gol. Remate, rebote en el jugador contrario y pasa por encima del arquero. En este caso, de Carlos Regueira, que queda justamente, iba abajo a buscar ese balón, luego que le rebota a su compañero, se va por encima, y bueno, empata el equipo de Gerardo Cano. La Valleja 1, salto 1. Bien, ahí van colocando el esférico para Maciel, la pide Fagundes también, arremete con todo para Vargas, rebotaba al final, marcando muy bien, Facundo salva a Rey, se va afuera esa pelota lateral para salto, me voy con Lucas Regueira a nivel de cancha.